Hace unos cuantos años atrás, en un domingo, en una pequeña iglesia luterana en Montana, había, estaba el pastor ahí, y él se dio cuenta de que dos cosas estaban pasando que eran malas para él. En primer lugar era domingo de supertazón, y en segundo lugar, su equipo favorito estaba comenzando, iba a jugar cuando iba a comenzar a jugar cuando su equipo favorito iba a jugar. Cuando su el servicio de adoración iba a empezar, entonces él condujo lo que se llama un servicio de adoración y entonces duró 61 segundos el servicio y le preguntaba a su congregación ¿les gustará a todos que se les perdonaran sus pecados? Muy bien, es fabuloso, ya están perdonados y tener elementos de comunión preparados y les dijo a todo el mundo que pasaran ahí lo buffet y él lo que hizo es que se quitó su atuendo y simplemente abrió su lo que traía puesto y traía puesta su la, la playera favorita, la playera de su equipo favorito, 61 segundos. Obviamente esto nos causa asco a todos y nadie aquí se atrevería a profanar el nombre del Señor de esa manera. Y los, inclusive los incrédulos dirían, hombre, esto me tomaron el pelo por 61 segundos. Ahora, obviamente, todos ustedes les causa asco esto y si no les causa asco esto, están en el seminario equivocado porque eso es terrible. A ninguno de ustedes, nunca, ninguno de ustedes se atrevería a profanar el nombre del Señor de esa manera. Y todos estaremos de acuerdo con eso. Pero he conocido a suficientes hombres que han fallado en su ministerio. Inclusive se sentaron aquí, no quisieron hacerlo. No trataron de hacer algo mal. Simplemente en algún punto se desviaron. Ellos pensaron que estaban haciendo lo mejor que estaban haciendo. Tenían la mejor preparación, las mejores intenciones. Y entonces esta mañana quiero hablarles. De el descuido del deber. Quiero hablarles de cómo evitar la reprensión de Dios. Y vamos a estar en Ezequiel 34 esta mañana, un pasaje muy conocido por nosotros: el ministerio de Ezequiel, el profeta y sacerdote. Esto ocurrió mientras que estaba en el exilio, tanto antes como después de la destrucción de Jerusalén. Y en este texto, Ezequiel responde a la pregunta: ¿Qué salió mal? ¿Por qué es que el pueblo de Israel fue dispersado? Y el Señor, mediante Ezequiel, le pone la responsabilidad al liderazgo de Israel, a los que los llaman los pastores de Israel. Estos pastores eran más que líderes políticos, militares, tenían una responsabilidad primordial de guiar al pueblo de Israel espiritualmente, tenían una obligación moral hacia el pacto que Dios hizo con ellos y los pastores deben asegurarse de que la nación fuera una nación que guardaba el pacto. Y si ustedes examinen la historia del... del Reino del Norte, comenzando con Jeroboam en Primer Reyes 12, ustedes saben que la historia comenzó con la apostasía, comenzó con la idolatría que metió el rey y de ahí si, se metieron, decayeron en más pecado y degradación y finalmente fueron aplastados por Asiria. De hecho, Ezequiel, en Ezequiel 23, dice que la pequeña hermana, por así decirlo de Israel, el reino del sur de Judá, no aprendió de la hermana mayor y ellos también fueron aplastados. Y después de Josías, uno eh, los últimos reyes fueron corruptos y la na, la nación terminó en un desastre espiritual y político y ezequiel recibe la palabra del señor la cual coloca la responsabilidad por la disciplina severa de israel a los pies del liderazgo entonces preparemos nuestras mentes para este texto y vamos a ver únicamente los primeros seis versículos de ezequiel 34 vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre profetiza contra los pastores de israel profetiza y di a los pastores así ha dicho jehová el señor ay de los pastores de israel que se apacientan a sí mismos no apacienten los pastores a los rebaños Comed la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no, vendeste, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor» y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Qué título tan glorioso reciben estos hombres, los pastores de Israel. Qué privilegio y qué honor, y ciertamente descuidaron su responsabilidad, fueron culpables de... Negligencia. Claro que esta es una metáfora muy conocida por nosotros, la idea de pastoreo, todas las implicaciones que tienen que ver con pastorear, guiar y atender y alimentar, todo esto. Y estos pastores debían cuidar de la nación como un rebaño, como un rebaño de pastores en necesidad de líder y guía, pero... Dios expresa su tristeza profunda, su enojo en contra de estos pastores negligentes, diciendo, Ay de los pastores de Israel que se presentan a sí mismos. Esta es la misma condenación que se traduce en Jeremías 3:23, hay de los pastores que destruyen y esparcen a mis ovejas. Es un lamento de desaprobación profunda por parte de Dios. Dios está diciendo, mis ovejas necesitan protección, necesitaban alimentación y en lugar de esto las están usando, están abusando de ellos y las están perdiendo. Tristeza profunda. La, el, el trabajo del de rey de Israel consistía en ser el protector de Israel, guiarlos, amar, amar la ley de Dios. Debían ser los que cuidaban a Jacob, meramente eran administradores del pueblo de Dios. Bajo el verdadero rey de Israel, Dios mismo, de hecho en el versículo 6, Dios de manera clara afirmó que estas son mis ovejas. ¿Qué están haciendo con ellos? Son mías. Pero los pastores comenzaron a tratar al pueblo como su propia, como si fueran su propiedad personal. Habían añadido a su riqueza, a expensas de la gente, a los reyes, el rebaño. Era un pueblo que debía ser despojado, en lugar de ser un pueblo que fuera protegido. El rey tiene una responsabilidad en el contexto de la ley de Moisés de proveer como el designado por Dios, aquel que, provía, que proveía supervisión para proteger a los más vulnerables de la comunidad, los débiles, los enfermos y los lastimados. Y la condenación es detallada en el versículo 4. La débil no habían fortalecido, la enferma no habían sanado, la herida no habían curado, la que se había desviado no habían traído de regreso, la oveja perdida no la habían buscado. Y claro... Esto no solo está hablando de los miembros más débiles físicamente de la sociedad, sino de la devoción del pueblo a la adoración correcta de Yahweh, a la sumisión y a la obediencia. Me acuerdo que en el seminario me decían los profesores, tu iglesia se volverá como tú, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa, igual que a ti. Entonces la nación, de manera lenta, estaba siendo devastada y ni siquiera se parecían a una nación hermosa, santa, que había sido llamada a ser como Israel. Ellos habían sido llamados a mostrarle a Dios a las naciones. En lugar de ser objeto de burla para las naciones, Dios era objeto de burla para las naciones por los que ellos hacían. En lugar de cuidar de las ovejas, los pastores eran gobernantes crueles demandantes, impacientes. Entonces en el versículo 5, las ovejas fueron dispersadas. Ahora muchos adoptan la postura de que esto está hablando de la dispersión de Israel, Asir y Babilonia, pero parece más probable que fue la consecuencia física de la dispersión espiritual que ya habían experimentado, que debido a una falta de liderazgo moral positivo por parte de los líderes que amaban la ley de Dios, el pueblo se desvió del Señor y se volvieron presa a la idolatría y a la inmoralidad. Sigue en últimas, Asir y Babilonia habían venido de la mano de dios en contra de israel pero dios culpa a los líderes ahora entendamos entendemos que este texto está hablando de pastores apóstatas de israel este no es un mensaje acerca del liderazgo apóstata pero me parece triste que cuando aquellos que están en el ministerio a veces actúan como liderazgo apóstata y se parecen más a ezequiel 34 no lo que cristo quiso que fuéramos la Biblia de Ginebra, publicada en la cúspide de la Reforma, aplicó este texto al cargo de pastor y decía en las notas, él describió el cargo y deber de un buen pastor que debe amar a su rebaño y no ser cruel hacia ellos. Entonces, quiero que me permitan dejar el contexto de Israel por un momento, si me permiten, porque... Los paralelos al del ministerio pastoral aquí son tan claros y de hecho apelaría a la lógica de que sin importar el pacto bajo el cual se encuentran, sea mosaico o el nuevo pacto, las demandas de Dios para los pastores siempre son iguales. Siempre son iguales. Dios reprendió a los pastores de Israel porque no alimentaron a las ovejas espiritualmente. Jesús le dijo al apóstol Pedro: Alimenta mis ovejas. Los requisitos siempre son iguales. Y entonces si aprendemos lo que Dios demandaba de los pastores de Israel podemos trazar las mismas demandas de los pastores en la iglesia porque el mandato a los pastores es universal, siempre es igual. Y lo que Dios hace en los versículos 3 y 4 es que particularmente darnos un desglose, una evaluación de las categorías de ovejas que tú tienes y yo tengo. Que, que debemos cuidar, tenemos el privilegio de cuidarlas. Entonces, quiero examinar seis categorías de, de ovejas por las cuales eres responsable delante de Dios y te prometo que si tú pastoreas de manera cuidadosa y considerada, conforme a estas categorías, tú puedes estar cierto de que vas a cumplir tu deber y vas a evitar el enojo de Dios. No hay nada más triste para mí que ves un ministro del Evangelio que... Debido a que es desobediente esto, falla. Quiero hablarles primordialmente con respecto a la predicación, debido a que esta es nuestra primo, mi herramienta primordial de pastoreo, pero esto se aplica a liderazgo, consejería, pero realmente a toda su interacción personal con sus miembros de la iglesia. En una ocasión estaba hablando con un hombre que me había llamado y me dijo: tengo un problema, no puedo encontrar una iglesia, ¿me puedes ayudar? Le dije, mándame tu, tu tu currículum y me, dio, me mandó su currículum. Había estado en ocho años, había sido pastor de cuatro iglesias. Cada dos años había ido a otro lugar, estaba buscando un lugar donde servir. Y yo estaba, le pregunté Oye, por qué tú? Por qué pasó en esta iglesia en aquella? Después de dos horas en el teléfono y él interrumpiéndome, siendo grosero y una persona difícil de tratar y me preguntó Cuál es? Cuál crees que es el problema? Yo le dije para ser honesto contigo es que Eres una persona grosera. No quiere ser un pastor. Quiere ser un controlador. Ese no es un pastor, no puede ser los dos. Entonces, estas seis categorías, quiero que las vean como círculos concéntricos. En la parte del medio de estos círculos es que estos son los miembros en los que todos soñamos, los miembros de la iglesia que todos amamos, y cada círculo subsecuente se va a volver más desafiante. Entonces, dejemos que el texto abra estas categorías. La primera categoría la vamos a llamar simplemente la oveja con hambre. La oveja con hambre al final del versículo 3, Dios condena a los pastores infieles porque no alimentan a las ovejas. Ahora, estoy muy consciente de que le estoy predicando al coro cuando hablamos de su creencia, de tu creencia teórica de alimentar a las ovejas, pero sí me permiten por un momento compartir algunas preguntas honestas acerca de alimentar a las ovejas en base a prácticas dañinas de algunos pastores que predican. Aquí van algunas. ¿Estás predicando una exposición versículo a versículo con la congregación en mente o contigo en mente? Y lo que quiero decir con esto es la idea de predicar a partir de un libro sin descansos por varios años, especialmente si solo estás predicando una vez a la semana. Realmente esa es una definición muy estrecha de la predicación expositiva. Le roba esto a los miembros de la Iglesia, a la historia entera de la Escritura, le roba la riqueza del reino de Dios, como ha revelado en toda la Escritura, le roba de las riquezas de otros libros y puedes de manera imperceptible, producir una arrogancia en tu propia iglesia como si esta es una iglesia justa, porque nuestro pastor predica tres palabras a la vez y le tomó 37 años cubrir tercera de Juan, y eso nos hace mejor. Ahora nuestro amado presidente, el doctor MacArthur, ciertamente es el maestro de los detalles de la, vers de la exposición versículo a versículo. Y conforme él, él está tomando todos estos años al cubrir todos estos libros de la Biblia, está pastoreando la iglesia de manera maestra, a lo largo de esto está predicando en toda oportunidad que pueda. Yo creo en la predicación, en la exposición consecutiva. Yo creo eso, ustedes entienden eso. Creo que esa es la práctica primordial que yo tengo, esa es la práctica primordial que ustedes deben tener. Pero deben escoger el paso y una variedad que encaja con lo que su cong con tu congregación necesita, no con lo que tú quieres. La, la, la explicación más clara del Evangelio que jamás yo oí fue de una, de una exposición de cinco mensajes de todo el libro de Romanos. Todavía puedo oír al voz, la voz del pastor, todavía puedo oír el Evangelio, todavía puedo oír la pasión por Cristo. Cinco mensajes a lo largo de Romanos. Segunda pregunta. ¿Estás predicando teología bíblica? Estás predicando teología bíblica, estás enseñándole a tu congregación teología para, en el orden que es presentado en la escritura, predicar teología bíblica, la teología del autor, la teología del libro, del texto específico. Esto es tan emocionante. Es una cacería de tesoros y estás encontrando estas gemas de escatología, de cristología y todos estos otros estudios. Y estás tomando a tu congregación a lo largo de esta búsqueda de tesoros. Déjalos y déjalos aprender en el mismo orden que el Espíritu Santo quiso que aprendiéramos en el texto. Pero permíteme hacerte una tercera pregunta, al revés. ¿Estás predicando teología sistemática? ¿Estás predicando teología sistemática? Ahora, cuando pensamos en teología sistemática, no, normalmente no pensamos en predicación. Pensamos en discipulado, programas y enseñanza extracurricular y demás, eso es bueno, debemos buscarla. En nuestra iglesia hacemos un instituto un programa de dos años que le llamamos Instituto de Preparación Bíblica que incluye teología sistemática. Estas son cosas buenas que debes hacer. Pero cuando pensamos en predicar la teología sistemática, de aplicar estos textos, estas variedades de texto de las escrituras a las vidas de, nuestras de nuestra congregación, les puedo dar otro nombre para ese tipo de sermón. Es un... Es un nombre que llamamos maldito seas tú por hablar, por decir este nombre miserable, un mensaje temático y no me y Sé que es algo tabú, pero quiero eh, hablar en términos técnicos con ustedes. Hay dos tipos de mensajes temáticos. Estos dos son, estos son términos de predicación técnicos. Uno los terribles y otro los buenos. Un sermón terrible temático es. El que todos aborrecemos no le da atención al contexto. Es una conclusión a la que se llega antes de llegar un texto bíblico. Es una exegesis vergonzosa a la que llega un hombre el, el sábado por la noche en su cama. Un mensaje bueno temático sigue nuestra hermenética histórica gramática y todavía permanece fiel al contexto del texto que está considerando. Pero escucha, lo que estoy diciendo es que si estás predicando fielmente a lo largo de un libro de la Biblia y tomas varios años, ¿Qué está pasando a los matrimonios, a las familias, a las finanzas, a la eclesiología? ¿Qué le está pasando al dinero de las familias? ¿Qué pasa en todas estas áreas de santificación eh, por las que tu congregación está pidiendo esperanza, ayuda? Necesitan que tú los pastores. Entonces debes alimentar a las ovejas hambrientas, las que tienen un apetito voraz por la palabra de Dios. Te van a amar por esto. Y esto va a tener un efecto un efecto que se va a extender a toda la red de tu ministerio en la iglesia. Si eres un predicador fiel, hace un poco de tiempo atrás una pequeña niña de cuatro años de edad se me acercó y me dijo que quería decirme algo que aprendió en la escuela dominical. Y le dije, ¿qué aprendiste? Ella dijo, omnipotente. Y le pregunté, ¿sabes lo que eso significa? Y ella saltó en el aire y dijo, Dios es todopoderoso. Tú no puedes comprar eso con un millón de dólares. Ese es el efecto de un púlpito que está concentrado con alimentar a la oveja hambrienta. Y eso afecta a toda la de tu iglesia. Pero consideremos una segunda categoría de ovejas en nuestros círculos concéntricos. Y vamos a llamar estas las ovejas frágiles.